Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Un día mes a Levante Taconsella, Levante Televisión. Muchísimas gracias por estar ahí en la nuestra compañía. Un día mes y a mes, uy, es un día muy especial porque estén de estrena. Así a Levante Taconsella, en su visita, pero primera vegada y espere que no siga la última. Cayetano Contreras, desde la clínica Cayetano Contreras, especialistas en la micropigmentación capilar. Anema Coneiser, ¿quién es este sistema? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué está Usan furor a la ciudad de Valencia. A saludarlo ya. Cayetano Benvingún, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien. Pues estamos encantados de recibirte en Levante Taconsella, en Levante Televisión. Espero que estés súper a gusto con, sí, con, con nosotros. Para nosotros es un verdadero placer porque además, siempre que, que estrenamos, digamos, eh, compañía, eh, sabemos que vamos a aprender mucho de, sí. de cosas diferentes. Sí. Y en este caso vamos a hablar de la micropigmentación eh, capilar. Y si quieres, eh, Cayetano, para Centrar sobre todo al público que nos está viendo, porque podemos, a lo mejor alguien ha escuchado hablar, micropimentación, trasplante capilar, es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a centrar en lo vale. que es exactamente la micropimentación. Pues mira, te cuento, yo lo llevo hecho, desde la microcapila, porque soy calvo, vale y la ventaja que tiene sobre el trasplante capilar es que es apto para todo tipo de, de, de pacientes, de hombres, mujeres, ¿por qué? Porque con el trasplante capilar nos hace falta tener una densidad eh, correcta, una buena zona donante. Para cubrir, son números, ¿vale? Uh -huh. Si tienes mmm, poco pelo y poca densidad, no puedes cubrir toda la zona con alopecia, con lo cual se queda mal. Uh -huh. De hecho, yo hago reparaciones en mi clínica de trasplantes capilares fallidos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no son realistas con los clientes y, en pocas palabras, venden humo. humo. ¿Por qué? Porque luego se quedan pues, con clareos, con cicatrices, te hacen una extracción con el trasplante capilar. Luego se quedan cicatrices, ¿vale? Uh -huh. Entonces tienes que reparar la zona que han sacado la, la extracción y la zona que le han puesto eh, los pelos, con lo uh -huh. cual ni se queda bien abajo ni se queda bien arriba. Uh -huh. ¿Es apto el trasplante de capilar? Sí, es apto, pero para personas que tienen unas entradas, un frontal con mucha zona donante, prácticamente son números. Uh -huh. Lo bueno de la microcapilar, eh, como podéis ver, yo lo llevo hecho y, y queda muy bien, muy, muy natural. natural, ¿vale? Lo, lo bueno que es que no hay límite en el tema de la densidad. Podemos replicar el folículo afeitado, porque eso sí, tenemos que ir con el cabello rasurado, porque uh -huh. imitamos la, el nacimiento del cabello. Uh -huh. Con lo cual es apto para todo el mundo y nada, es sin dolor, eh, no sale sangre y es muy llevadero. Lo iremos comentando, desgranando eh, poquito a poco. Caídano, eh, ¿cómo llega a tu vida la micropigmentación? ¿Por qué decides mm. enfocar eh, tu vida a ella? Vale, te explico. Eh, yo sufrí, empecé a tener alopecia con 18 años, muy joven, muy joven eh? Eh, con lo cual eh, yo creía, yo creía que era imposible, digo, no puedes estar cayendo el cabello tan joven. Uh -huh. Lo dejé pasar, ya a los 23, 24 ya las entradas eh muy poca pff, muy poca densidad, la coronilla se marcaba uh -huh. y empecé a usar eh fibras capilares, bueno, uh -huh. te hace el papel, las fibras capilares Son efectivas, ¿vale? Pero qué pasa que la alopecia va avanzando y llega un punto que, que las entradas no son efectivas. Uh -huh. Y decidí, pues, buscar otras opciones, ¿vale? Y pregunté trasplante capilar y estuve mirando en Turquía, en España uh -huh. y. Eh, Turquía y varias empresas españolas me decían que sí que era apto, pero tuve la suerte, por mirar, en varios, un gran abanico, bien, gran abanico, un gran abanico, con un doctor que me dijo, mira, no te lo hagas porque eres joven, tu lopexión no está estabilizada, tienes el folículo muy pequeño, mucha zona a cubrir y no te va a quedar bien, mm. con lo cual eh, suerte que pillé con ese pues doctor. Que contigo, sí y no, no me lo realicé, mm. llevé la prótesis capilar también si sabéis sobre de la prótesis. Eh, peluquín de toda la uh -huh. vida, uh -huh. yo me la puse, o sea, me la puse porque quería saber que lo que era tener pelo, porque siempre he ido desde bien joven, pues con fibras, un, entradas, no, no sabía, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo lo que la llevé un año, un año y medio, yo uh, asesor, como, asesorado, asesorado uh -huh. por un amigo que se la puso, me gustó, un año y medio, ¿creo ¿qué pasa? Que al ser eh, artificial eh, te pones eh, pegamento y tal, y no. Al final llega un momento claro, que deja no, de ser efectivo. Yo también. hago deporte, eh, no es compatible, vas a la playa, eh, sí. te suda y no. Uh -huh. Y decidí y buscando, buscando encontrar microcapilar. Uh -huh. Me la realicé aquí en Valencia hace seis años y fue un. Bueno, me salió mal. Me salió mal porque me lo hicieron mal. O sea, uh -huh. me hicieron una línea como un Mickey Mouse muy marcada. Uh -huh. Eh, me pusieron muchos colorines y se me quedó fatal. De hecho, tengo vídeos que salgo explicando y sale la fotografía. Uh -huh. Y ahí fue cuando, a raíz de ese mal Esa trabajo, busqué, me lo pudieron reparar y vi el procedimiento y dije ¡Hostia, a mí esto me gusta! Yo quiero ayudar a la gente como yo Exacto. a solucionar ese problema. Uh -huh. Y desde ahí llevo ya cuatro años en esto, en la microcapilar, estoy trabajando en Barcelona en una, una empresa ya lo tengo por mi cuenta, YouTube, que estoy aquí en Valencia y nada, pues a tope, a tope. A tope. Caetano, cuéntanos, ¿qué es exactamente la micropigmentación? ¿Cómo funciona? Pues mira, se utiliza un termógrafo, ¿vale? Es como una máquina de tatuar, ¿vale? Pero la técnica es totalmente diferente, no tiene uh -huh. nada que ver, ¿vale? Porque entonces hay un tatuaje. El tema de la profundidad se trabaja… El cuero cabelludo, por ejemplo, tiene tres capas. La epidermis, la dermis y la grasa, ¿vale? Nosotros uh -huh. trabajamos la epidermis, una capa muy superficial. Con lo cual, si el técnico es bueno y sabe, te lo pone en la capa correcta, porque si se pasa de la epidermis, va a la capa, a la dermis, donde va el tatuaje, o a la grasa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el puntito se abre y se hace un charco. Uh -huh. Eso cambia de color, pa, 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 lo que me pasó a mí. Uh -huh. Con lo cual, eh, haciéndolo bien, ¿vale? Una eh, se hoja se de punto, de punteo, se trabaja en la epidermis, puntos en la epidermis, y se va dando forma. Se hace la línea frontal, siempre la haremos cuando funcimos el ceño. para que cuando gesticulemos esté bien acoplada y degradada, mm. ¿vale? Después se le se le va a mudar con les sessions, son tres sessions la densidad y se degradan los laterales y se imita el el color, el gris, porque si todo el mundo digo que seas pelirojo Blanco, color que quieras, uh -huh. ¿vale? Rubio, Entonces, no hay moreno. problema, uh -huh. porque tú cuando te rasuras sacas tonos grises, Exacto. con lo cual trabajamos en escala de grises. Queda esa, bueno. esa naturalidad. También hacemos densificación. Para la gente que haya trasplante capilar, que se le ha quedado muy flojito, pues como conserva en la línea frontal, se puede densificar. ¿Eso qué quiere decir? Que esos pequeños clareos que tenemos de niña o algo, pues con la micro, eh, eh, claro. se, se, se densifica y se da oscuridad. Claro. la sensación de mucho más cabello exacto y también hacemos cicatrices para las extracciones de los trasplantes también hay una que se llama foot que es una tira aquí como una te sacan un, eso antiguamente eso ya no lo hacen uh -huh. sacan un, un pedazo de piel sí. una tira uh -huh. y eso se, luego se queda fatal la gente no se puede rapar y también hacemos fue actualmente el trasplantes con pelo a pelo también uh -huh. lo reparamos uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que hacemos. Cayetano, cuéntanos un poco, realmente, claro, lo que estamos es dibujando, eh, dibujando un poco las partes en las que no hay pelo, como si fuera la técnica del tatuaje, me estás diciendo, ¿no? Como a puntitos, sí. ¿no? Para que la gente se haga una sí, idea. Eh, eh, cuéntanos si... si duele, cómo lo hacéis, cómo hacéis el previo, el post. Mira, es muy sencillo, ¿vale? Eh, no tiene que ver con tatuaje porque es pigmento, ¿vale? El pigmento se diferencia de la tinta porque está hecho de ingredientes orgánicos, uh -huh. arcilla, carbón, eh, vegetales, la tinta es químico, uh -huh. <coughs> con lo cual el pigmento con los años se degrada, ¿vale? no es un tatuaje, por ejemplo yo de tatuajes y con los años se ponen verdes sí. y azules y tal, uh -huh. vale, por el tema que te he comentado que si están la vermis no se van la vida y va degradando. Eh, lo bueno del pigmento es que a los Dura unos 7 años la micro, ¿vale? Pero se tiene que hacer un mantenimiento, Correcto. ¿vale? Porque es el gris, supongamos que son formulaciones, uh -huh. 1,20, ¿vale? Ponemos uh -huh. 1,20, que es la formulación. Es 1,20 cuando eh, pasan los años, se degrada. ¿Qué pasa? Que eso sería, por ejemplo, 1,26. Cuanto más te vayas del 1, más clarito, ¿vale? Uh -huh. Cuanto más te acerques al 1, más eh, oscuro, uh -huh. ¿vale? Simplemente con los años se tiene que dar un repaso, ¿vale? Un repaso, una sola sesión, se da, una, se da vida. Vale, eso es lo que lo que pasaría en la micro eh, cuando ya tienes realizada. Después, tema deporte. Puedes hacer lo que quieras. Correr, sauna, eh, deportes de contacto, eh, vida musculación, normal, vida normal. Lo único, lo único hay que tener en cuenta, ¿vale? Es que te tienes que estar rasurando. Eh, cada dos, tres días tienes que estar rasurando porque ¿qué pasa? Que cuando crece el cabello, donde no tienes pelo, ¿vale? Crece y donde no hay pelo claro, no, crece. no crece, entonces se se be, no se ve bien. Claro. Te tienes que rasurar. Pero, mm. ¿qué pasa? Si ya eres calvo y no te ya va, te rasuras, claro, no, te no tienes ningún problema en claro, rasurarte, claro. vale la pena. Pues el tema del dolor no duele, ¿vale? Mm. No sale sangre y no duele. Son no hay que dormir la zona. Nada, no, no no no, hay no, que... no, no, no. Ni duerme, ni anestesia, ni sale sangre. No es nada quirúrgico. ¿Y el post? Es decir, una vez se ha hecho, que cuando vale. vemos en Turquía que vienen todos sí, vendados te, y vienen. Te, uh -huh. te explico, ¿vale? Tú te lo realizas, son tres sesiones, te realizas una sesión. Tienes que estar cuatro días. Cada técnico tendrá su técnica. Uh -huh. Yo la tengo comprobada en mí mismo, en eh, mis clientes y es como mejor se recupera. Te haces la micro y estás cuatro días sin lavarte, ni cortarte, ni rasurarte el cabello. Uh -huh. Aplicas una crema de vitaminas, vale, uh -huh. Unas, unos sobres que venden que son vitaminas, está para hidratar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú cuando perforas el cuero cabelludo estás eh, abriendo una heridita muy pequeña, claro. ¿vale? Que pasa que eso se tiene que cerrar. Uh -huh qué pasa que si tú no hidratas se seca se hace una co como no salen costras no tiene nada que ver uh -huh. son puntos que minúsculos no se ven uh -huh. es una manera de hablar se tiene que cerrar el puntito y que para que si no lo hidratas se hace la costita más fuerte y cuando te lavas el cabello pierdes mucho color claro. con lo cual no hay que dejar que se llegue a secar hay que estar hidratando Hidratándolo, con lo cual esos unos cuatro días uh -huh. estaríamos con uh, la cremita esta que yo yo las doy eh, en mi clínica, yo las doy, ¿vale? Eh, hidratando mañana y tarde, cuatro días a la par que ni lavas ni cortas. Cuando uh -huh. pasan los cuatro días ya podemos rasurar. Quitamos uh -huh. la crema y ya marcha normal, marcha normal sin. Sudar con exceso ni tomar el sol. Hasta que terminemos el procedimiento, uh -huh, las tres sesiones. Uh -huh. Una vez termines las tres sesiones y han pasado 21 días, vida normal. Uh -huh. Sauna, correr, te puedes rocer lo a que la, quieras. Y a la hora de, de lavarte con jabón normal. No todo. hay problema, puedes elegir. O sea, se recomienda, esto es una cosa. Yo, sé, yo es que me gusta mucho hacer las cosas bien. Se recomienda no lavarte a los calvos no, 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 que no se laven con champú. Habrá uh -huh. muchos que directamente no se lavarán uno, o por, pues si o por la... ignorancia o por... Eh, uh -huh. no no con champú. ¿Por qué? Porque el champú te genera grasita. Claro. Luego te brilla más la calva. Uh -huh. tú, si tú te lavas la cabeza con gel no le das ese brillo, pero ...tienes que hidratarte una vez a la semana con Nivea... Claro. ...entonces le quitamos ese brillo que muchos... ...porque a mí me viene, es que me brilla mucho la cabeza... ...esa grasita, ese sebo... ...si tú te la das con gel, se queda seco... Claro. ...entonces hidratamos una vez a la semana con Nivea... ...con lo cual, marcha normal... ...y cuando llega veranito, quedará bien viene el calor ya... ...además aquí en Valencia, que tenemos un clima espectacular pues nada gorrit si vas todo el día a la playa pues te pones una gorra porque eres calvo pero si no como este, lo taz, harías en, en de otra forma y todos los demás tenemos, aunque no seamos aunque tengamos pelo claro, o sea, hay, que, claro, hay que protegerse claro o sea, pues una gorra normal. porque el sol, come, uh -huh. el sol come el sol come el come mucho o te puedes poner una crema factor 50 efecto mate Tú uh -huh. te pones tu cremita ras antes de salir te puedes hacer rayos suba. de hecho yo me hago rayos uva en verano uh -huh. y me pongo mi cremita claro. y me bronceo no hay ningún tipo de problema y en invierno no hay que poner ninguna crema y nada es muy es muy, es, son todos beneficios a la microcapilar. Caetano, has, eh, has nombrado en una conversación un par de veces el tema de ser apto o no apto. ¿Qué significa ser apto o no? ¿Y quién es apto para la micro? <coughs> no, para la micro en, en verdad son, es todo el mundo, ¿vale? A no ser que tengas alguna enfermedad en el cuero cabelludo, pero bueno, que eso te lo pueden tratar, un dermatólogo y te, te trata. tengo uh -huh. clientes, que por ejemplo, que han venido con dermatitis. No se puede hacer. Claro. Una psoriasis, no se puede hacer. Rosea, eh, enferma, enfermedades del cuero cabelludo. Claro. Esa gente piel. no se lo podría realizar uh -huh. en ese momento. Pero va a un dermatólogo, se lo trata y se puede. Y no hacer, habría claro. problema. O uh -huh. un cáncer. También hay gente, vino un cliente que tenía cáncer en el cuero cabelludo. <laughs> ¿Tenía quemado eso que qué? Si. Bueno, pues no te lo puedo hacer. Uh -huh. es, es el caso, pero en verdad, eh, 90%. Es más por... puntual. Claro, que... eso es muy puntual. Uh -huh. En verdad, todo el mundo es apto, no uh -huh. hay ningún tipo de problema. ¿Y ventajas eh, frente a un trasplante? Ventajas. Mmm, más económico, más natural. Si te lo haces con un médico, más natural, porque uh -huh. el trasplante capilar, yo es que lo... Mucha gente puede decir, pues usted no es doctor, ya, pero yo veo. Yo no sé la teoría, pero yo veo los, 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 resultados. los, los resultados. Entonces yo puedo hablar porque yo veo. Y tengo De hecho, ha habido gente con trasplante que ha venido pues, claro, a arreglarse. ¿arreglarse? Con a raparse y eh, mira no me arrepiento de hacerme el trasplante capilar porque no se queda bien. Ya. Y el pelo sale, a ver, no se queda bien. Si vas a un es como todo. Si vas a un buen doctor, que los hay, y te gastas el dinero, te hacen virguerías. Claro. Pero ¿qué pasa? Pero tenemos, ahora el boom, hay mucho... tenemos el boom y yo veo pues, que sale el pelo, pues en el nacimiento no sale natural, sale muy, muy recto, uh -huh. o la línea frontal prácticamente no se, la, no se puede levantar el pelo porque es completamente... Canta, 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 canta y aparte la cabeza está, eh, ¿cómo te diría yo? Aquí tiene, tiene una zona que le han hecho la extracción. Aquí no ha hecho extracción. Está como descompensada. Está muy bien. Es la es cabeza, y, que, sí. uf, ¿Esto qué es? Uh -huh. y, y, y hay gente que lleva incluso dos o tres cortes que te he comentado de foot. Sí. Uh -huh. Tú imagínate esa persona, porque a la larga, si no te tomas medicación, que eso es otra cosa que quiero matizar, que tienes que tomar medicación. Eh, finasteride o durasteride ¿vale? Uh -huh. Eso es timide, una hormona, ¿vale? Porque nos cae el la mayoría de los hombres nos cae el cabello por la. Testosterona que aromatizan DHT. Exacto. Esa es hormona aromatiza y por eso eh, yo, por ejemplo, tenemos los receptores, que somos calvos, más receptores en el cabello. Los que no están genéticamente eh, con ese gen no se quedan calvos. Uh -huh. Esa es la gente que no se queda calva en la vida. Pues esa gente le va y llega a la DHT a los receptores del cabello que tenemos en todo el cuerpo, en el vello, sí, en eh, sí. la voz. Es uh -huh. DHT es una hormona muy masculina, es una hormona del hombre. Uh -huh. Resumiendo, nos cae el pelo por esta hormona, la hormona masculina, ¿qué pasa? Que esa medicación qué hace. Eh, va a los, receptores, va, no, no, va a los receptores y, y los bloquea. Ah. Entonces no te cae el cabello. Uh -huh. Pero tienes... Eh, posibilidades de que a ver no quiero el tema de la libido, te lo puede ya. tocar efectos secundarios y, y barba, la voz, eh, te sientes más cansado, te baja la, te, esto es y todo eso con la micro nos lo evitamos. No, 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 con la micro <laughs> nos lo evitamos. A Cayetano, eh, no te quisiste quedarte solamente con la clínica sino quisiste dar un paso más allá y creaste el instituto de micropigmentación capilar sí. bajo tu nombre y tu sello también cuéntanos cómo nace esta experiencia pues, cómo nace esta empresa. nada te desarrollo un poco mira pues eh, yo tengo un compañero vale eh, de Colombia uh -huh. eh, se llama Edwin Castellanos vale que estuvimos hablando tal y ahí en su país pues ahí hay menos calos y tal y le comenté y que, que crezcamos un instituto de, para, para formar a la gente. Uh -huh. Y él es eh, representante de una marca de pigmento, eh, bueno, una marca de pigmento muy buena en Estados Unidos, eh, representante y... Vamos, eh, que encontrasteis la simbiosis sí, perfecta. Sí, <laughs> yo, yo tengo aquí eh, todo lo necesario para poder hablar legalmente y él vino aquí también con todos sus o sea, experiencia y sus contactos. Y sus avales, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, eh, decidimos abrirla. ¿Por qué? Porque se ven muchos malos trabajos. Uh -huh. Yo soy calvo y a mí me hicieron un mal trabajo y yo fui un año con gorra. Uh -huh. Y es jodido. Porque si te tienes que hacer un láser, mmm, duele, es la cabeza. No olvidemos que un mmm, tatuaje, te, te, manga larga, ya está. Uh -huh. Pero ahí está muy a la vista. Entonces uh -huh. se ven muchas líneas, muy negro. Luego se hace la gente y se queda muy clarito. Entonces dec decidimos hacerlo para... Ya, porque no hay que olvidar que el resultado final ya no es la gente que enseña si el resultado final es la persona con calvicie correcto entonces yo quiero eh, enseñar a la gente que lo haga espectacular para que luego cuando traten con el cliente con alopecia y ya mujeres tengo alguna mujer con alopecia mmm, me sabe muy mal porque uh -huh. es que si un hombre está mal sí. Mal, sí. mal psicológicamente sí. imagínate una mujer sí. con lo cual <coughs> lo queramos por qué para enseñar lo que es yo solo hago un microcapilar y este hombre también somos especialistas. No hacemos otro tipo de servicios. Siempre capilar, capilar, uh -huh. capilar. Y ya hemos hecho muchas cabezas y sabemos cómo se hace una microcapilar. Uh -huh. Nace de ahí, de querer enseñar a la gente, ya sean tatuadores, pueden hacer su, su, su servicio, pueden ampliarlo, tatuadores, micropimentadores de cejas... Gente que de alguna forma ya está relacionada de la estética, con el mundo estética. Peluquería, Para poder Trump, ampliar Walla. su campo Muy de, bien. de... Para que uh -huh. esa gente que se está tirando mucho del mercado, que es un boom... Uh -huh. Pues que tengan una buena formación y que sean excelentes en el campo. Uh -huh. Hay mucha demanda, eh, Galleta, ¿no? Eh, sí, en este. Bueno, eh, ¿En, a este nivel, mundo en este mundo en el que vivimos, en, este mundo, <laughs> en el que la estética, la imagen y el físico es sí, tan importante. Eh, ¿no? Aparte de que le damos mucha, que yo pienso que si se puede mejorar, ¿por qué no? Uh -huh. Vale, eh, te explico. En, en los países del mundo eh, hacemos una escala de que son, donde más calvos hay. Está República Checa y por, y por detrás de sigue España. Sí. En España somos el, el segundo país del mundo con más calvos. Ostras. Una población de 42%. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que sean ese 42% completamente calvo. Quiere decir que tienen alopecia. Exacto. Las Unas, entradas, un gola, de... unas uh -huh. entradas, una coronilla, calvo total cuántos por ciento a lo largo de su vida Vamos, que los españoles tenemos como esa genética, sí, ¿no? Los somos salvos. calvos, somos <laughs> calvos. Sí, entonces hay mucha, mucha gente. demanda. De hecho yo voy por la calle yo, me fijo mucho, voy por Valencia y es que pff, calve, calve, Oye, ¿y ¿nunca calvo? has tenido eso de si ves a alguien acercarte sí, a Sí, lo he ¿Sí? pensado y decirle y decir lo pienso en mi interior. Pero Sé que no se puede ir yeah, así por no la sabes. vida, Como no sé, porque igual el hombre se siente un poco, sí. pero me dan ganas porque eh, hombres y más gente más... yo tengo 33, más, 33. más joven. Porque uh -huh. un hombre ya de hecho y derecho pues lo afronta mejor que, que, tengo que, que el perfil de clientes, no olvidemos que es de 40 a 65 años, ¿eh? uh -huh. el perfil que se hace la micro, no son gente joven, uh -huh. son gente ya madura. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí que la gente joven pues me da cosa, porque los ves y dices, hostia, Dios, ¿por qué no Pero te por, haces una bajo micro? Tu experiencia, claro? Claro, pues, sí, 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 es un, no, es una, no es un precio descomunal se puede pagar y, y vale la pena sí que me entran ganas pero no se puede ir así por, la vida. Uh -huh. por eso estoy aquí para animar a para todos a... me ha gustado mucho además has empezado eh, prácticamente la entrevista con la frase quiero ayudar a personas que, que podrían tener el mismo complejo claro. que, que yo tenía no darles una solución fácil eh, sana eh, más económica que un trasplante capilar y accesible ¿no? eh, para todos porque también es verdad no yo creo que existe ese mito que, que, que creo que, que es bastante real que un trasplante capilar, precisamente barato, no es. Si ah, vas con uno bueno, correcto. uno bueno, sí, siempre es como todo. Bueno, claro. Es como todo. Si te vas a uno que te cuesta mil euros, pues tú imagínate, si es, tú piensas que eso es un quirófano, hmm. ¿me entiendes? Es un quirófano que hay cinco o seis personas, a, a cómo sale el sueldo de cada persona, claro. las instalaciones, la luz, sacarle números. ¿Cómo puede ser que se pueda pagar Es mil euros o mil quinientos de un trasplante de capilar? Es imposible. Aquí en España, aquí en Valencia hay buenos, yo, yo sé no uh -huh. sé qué buenos porque yo los he visto que a mí mi clínica uh -huh. brutal aquí en España en Valencia si es más lejos aquí hay buenos son doctores uh -huh. pero no te cobran mil te cobran seis diez claro. mil pero, y también son francos ¿eh? eso hay que decirlo que te depende dicen, de cada caso sí no no uh -huh. te dicen esos son buenos doctores mira tú no te lo hago por, ¿por qué porque luego no quieren malas reseñas claro. mala reputación claro. pero cuando vas a que nos da igual cómo claro que... y encima tengo un caso de un chico italiano, uh -huh. ahora mismo. Se hizo un trasplante capilar en, en Turquía. No tengo nada contra Turquía porque en Turquía hay, como todo, están las Buenas flojillas y, y están las top. Uh -huh. Si te vas a Turquía, una que te cuesta 6.000, o sea, full. El problema es que hay muchas eh, de mala calidad en Turquía. Uh -huh. Pues este chico fue y le han hecho. Total, era una coronilla. Pues le han salido 26 pelos, 26 pelos contados aquí en la y es destrozada la zona donante que lo estamos reparando ahora. Y el chico está, que es el amigo capilar, que lo estamos haciendo el amigo capilar, está destrozado. Ah, cabeza baja y yo, confía en mí que te lo vamos a dejar perfecto. Uh -huh. Y esa es la clase de gente que viene. Yo hago el psicólogo también. Te lo iba a decir ahora sí. mismo que al final formas eh, sí, psicólogo. acompañas en ese en ese proceso y creo que supongo también que verás la diferencia de cuando entran digamos un poco más de bajón por decirlo sí. de alguna forma y cuando acaban el proceso súper contentos. Sí, no les sí, cambias sí, la vida al sí, final. Sí sí. sí. Pues el tema de seguimos con instituto, te quiero sí. matizar un poquito. Dime, dime. Eh, nada, el tema instituto, que consiste? ¿vale? Nosotros tenemos tres tipos de cursos. Vale. Todos con modelo real. Eh, el avanzado, el intermedio y el, el express, que digamos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir express? El express me, me gusta porque a mí como es instituto me, me gusta... Que la gente hiciera los tres que, que hiciera como, como una la, formación pero normalmente no, se hacen dos días vamos a, a, aquí en españa se está haciendo dos días de formación para mí no es válido dos uh -huh. días de formación ya puede bajar jesucristo con el mejor del planeta que tuvo dos días no, 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 ten, no. es uh -huh. imposible uh -huh. con lo cual yo tengo tres cursos a modo de que la gente haga los tres claro. aparte de que se hace un asesoramiento cuando terminan vale aparte de que nosotros hacemos una, luego una masterclass Luego a las 20 días citamos para ver cómo van y uh -huh. seguimiento de por vida. Esa es nuestra diferencia, ¿vale? Ahí. Y después us usamos una técnica que se llama 3D técnica 3D efecto rapado drag que uh -huh. es arrastre. Uh -huh. Pocos hacen eso. Como que ya el pelo porque aquí se hace mucho puntito gris clarito que ni se ve. Luego qué pasa? por una calvicie, por una calvicie, ¿qué pasa qué? Tienes que meter una densidad de puntos bestial con un gris clarito. ¿Qué pasa? Que eso, porque tú cuando metes el punto se abre un poquito. Uh -huh. y diría que no es, es mentira. Uh -huh. Se abre un cede. No, no se abre como un tatuaje, pero se, se acomoda y abre un poco. Si tú pones los puntos muy pegaditos y con un gris muy clarito, cuando esa persona pasa un mes... O dos o tres, se abren y se hace como una. Yo lo llevaba, de hecho, yo me lo acabo de repasar, la Zara, mi compañero... Ahora cuatro días. Uh -huh. Tengo un vídeo que he hecho con la micro, como te estoy diciendo, una sombra. Uh -huh. Nosotros eso no lo hacemos, ¿por qué? Porque somos calvos, yo y mi compañero, y eso nos gusta. Entonces hacemos técnica 3D Drag, que es punto más consistente, más nítido y dejamos más separación entre los puntitos. Conseguimos la misma densidad con un color un poquito más oscurito, no negro, nunca es negro. Si es un gris un poco más oscuro, conseguimos esa densidad con la ventaja de que a nosotros los puntos no se nos cierran. Entonces, con lo cual, cuando giras la cabeza, parece pelo. Exacto. En nuestra web de instituto está los trabajos. Uh -huh, esa sea, es nuestra diferencia, porque somos cargos, hemos llevado micros de este estilo, de este país y es lo que están haciendo, está haciendo una técnica eh, difuminar la cabeza, en uh -huh. pocas palabras. Uh -huh. Nosotros nos, nos diferenciamos por ahí. tenemos otro tipo de técnica, o una técnica con más eh, claro, especial, y, más específica y mejor eh, mejor mejores eh, resultados, uh -huh. más uh -huh. naturales y sin el, el miedo de que abra. También otra cosa es que me eh, quiero matizar, ¿vale? Que los trabajos cuando se enseñan, yo por ejemplo, todo lo que tengo en mis webs y todo lo que tengo, yo siempre subo los trabajos curados. Hay mucha diferencia de cuando te haces la micro recién re recién a cuando pasó un mes. Claro, como porque todo. se tiene que curar. Uh -huh. Hay una crema, ¿vale? que se la ponen, ¿vale? cuando está terminado el trabajo y le pones, claro, tienes la irritación, el punto se está irritado sobresale. Uh -huh. Se pone un poco rojito. ¿Qué pasa? Que cuando tú le pones la crema esa, quita el rojo, pero uh -huh. sigue la irritación. Uh -huh. Entonces hacen las fotos y, los publica, y la publicidad publica con eso. claro Eso no es, eso es humo, porque tú luego, cuando tú un mes, no está así. claro Entonces tú, al calvo, al cliente, a, a, a mi sector, que yo soy calvo también, no es lo que le estás vendiendo. Yo no siempre subo y recomiendo que vean trabajos. Hay buenos micropigmentadores en este país, muy buenos, como yo, por supuesto. Pero eh, tienen que ser trabajos que estén curados. Yo los enseño curados. porque uh -huh. luego el cliente se puede sentir un poco, hostia, esto no es lo que era. ya hacen mala fama al nicho. Eh, correcto. A, a, al a, a la comunidad en general. A, 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 a la microcapilar. Uh -huh. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pues, Cayetano, yo creo que se nos han quedado muchas cosas eh, para hablar, seguro. Eh, nos gustaría incluso visitaros en la clínica, ver cómo Por hacéis supuesto. ese trabajo, porque creo que al final es eh, la parte más real, ¿no? Para que la gente pueda ver eh, cómo es, cómo se hace, hacerse una idea y, y animarse a quitar ese tipo de complejo, quien sea que lo pueda tener. Ha sido un verdadero placer recibirte en Levante Televisión, en Levante Taconsella. Enhorabuena, porque hiciste de tu vida tu trabajo, hiciste sí, sí. de una experiencia de vida tu trabajo y, sobre todo, enhorabuena por, por, te lo vuelvo a repetir, ¿no? por querer ayudar a, a otros a sentirse mejor y a darles una nueva vida. Gracias Cayetano. Muchas gracias. Enhorabuena. Hello. A vosotros eh, también muchísimas gracias por acompañarnos un día a mes en Levante de Televisión, en Levante, ta, con Sella y vos espere en una nueva edición del nuestro programa. ¡Muah!